Bienvenidos a mi canal, soy Marisita Colors. El día de hoy voy a tejerles en dos agujas esta bella blusa. Debemos tejer dos piezas igualitas, los vamos a unir en el lateral y en los hombros. No tiene aumentos ni disminuciones. Es muy rápida y fácil de tejer. Así que ahora les voy a mostrar cómo hacerla. He utilizado este hilo de Hilos Katia, se llama Tahiti Spark. Viene en cada madeja, vienen 50 gramos. Voy a utilizar 6 madejas de este bello hilo Katia. En etiqueta recomiendan utilizar agujas entre 5 y 6 milímetros. Yo he utilizado las agujas número 6 y medio. Voy a utilizar una tijera y una aguja punta Roma. Lo primero que debes hacer es una pequeña muestra de 20 puntos y puedes tejer 3-4 hileras y allí vas calculando con alguna blusa que tú tengas de tu medida y vas comparando esta pequeña muestra con el tamaño del ancho de la blusa que vas a tejer. Así es como yo siempre mido o calculo los puntos para mis blusas. Mi blusa es una talla large, pero tú la puedes hacer de todas las tallas. Para esta blusa voy a utilizar 80 puntos. Vamos a calcular cómo poner los 80 puntos en las agujas. Esa es la manera como calculo. Dejamos aquí un espacio, unos centímetros, y desde aquí empezamos a envolver contando los puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 78, 79 y 80. Ahora dejamos aquí unos centímetros y soltamos todos los hilos, soltamos el hilo. Desde aquí voy a empezar a tejer los 80 puntos. Esta es la manera como ponemos los puntos en las agujas. Agarramos con nuestros dedos y aquí entramos con aguja y de izquierda a derecha al centro. Este es ya el segundo punto. Apretamos ahí un poquito sin ajustar demasiado y nuevamente abrimos el hilo y ahora traemos para adentro la aguja y agarramos los hilos de izquierda a derecha y en la aguja. Nuevamente, izquierda a derecha en aguja. Izquierda, derecha en aguja. Así voy a repetir hasta tener los 80 puntos. Setenta y siete, setenta y ocho, setenta y nueve y ochenta puntos. Siempre me gusta poner números pares. Si vas a tejer una talla más pequeña, puedes poner 10 puntos menos, puedes poner 70 puntos. Y si quieres una talla más grande, puedes poner 10 puntos más. Siempre debes ir calculando. Recuerda que los tejidos en dos agujas y crochet estiran. Ahora voy a empezar a tejer la pretina de la blusa. Voy a tejer la pretina un punto derecho y un punto revés, que es el famoso punto elástico. Entonces, empezamos. Este primer punto en esta primera hilera siempre lo tejemos. Entramos de izquierda a derecha, pasamos el hilo por la aguja y el hilo que ha pasado se va a quedar en la aguja derecha y este punto sale. Este es el punto derecho. Apretamos un poquito, traemos el hilo para adelante y entramos de derecha a izquierda por el punto. Envolvemos la aguja con el hilo y el hilo que entra se va a quedar en la aguja derecha. Y este punto sale. Ese es el punto revés. Nuevamente, el hilo por detrás y de izquierda a derecha entramos, pasamos el hilo y ese hilo se queda en la aguja.
traemos el hilo hacia adelante, de derecha a izquierda, envolvemos y el hilo que ha entrado a la aguja se queda en aguja derecha y este punto sale. Así vamos a repetir hasta terminar toda esta hilera. Un punto derecho y un punto revés. Un punto derecho y un punto revés. Ya estoy terminando esta primera hilera. Acá estoy tejiendo un punto derecho. Este es el punto revés. Estoy haciendo la pretina. Punto derecho, revés, un punto derecho y un punto revés. Aquí terminamos la hilera y miren, para que no quede así, siempre apretamos un poquito el hilo para atrás. Aquí volteamos el tejido y volvemos a tejer los mismos puntos. Desde esta segunda hilera ya no vamos a tejer el primer punto. Este punto pasa sin tejer de izquierda a derecha, lo pasamos a la aguja de la derecha. Esto es para que el borde nos quede parejo. Ahora empezamos con el punto revés. Miren, el punto revés son como nuditos. Traemos el hilo hacia adelante y tejemos de derecha a izquierda, envolvemos y el hilo queda en la aguja de la derecha. Pasamos el hilo hacia atrás y de izquierda a derecha tejemos el punto derecho, el punto revés, el punto derecho, el punto revés. Entonces siempre se alterna el hilo hacia adelante y hacia atrás. Ahora tenemos el hilo hacia atrás, entonces tejemos el punto derecho. Este es el punto. Acá estoy terminando ya la segunda hilera de nuestra pretina. Estoy tejiendo un punto derecho y el punto revés, se trae el hilo hacia adelante y de derecha a izquierda. Pasamos el hilo y este hilo se queda en aguja de la derecha y este sale. Siempre para que este punto no quede así, siempre jalamos el hilo hacia atrás y ya lo ajustamos. Miren, aquí estoy por el frente del tejido. Como sé, el hilo de inicio está a la derecha. El hilo de inicio. Y ustedes pueden reconocer que son como nuditos. Este es el frente. La pretina la voy a tejer de 14 hileras. Así que voy a continuar, acá nuevamente les muestro cómo siempre empezamos el tejido, siempre en todas las hileras empezamos con el punto derecho. Por eso tu tejido siempre debes hacerlo con números pares. Al final siempre terminamos con el punto revés. Para empezar nuevamente les muestro de izquierda a derecha, pasamos el hilo o el punto, lo pasamos a la aguja de la derecha. Traemos el hilo hacia adentro, entramos de derecha a izquierda, pasamos el hilo y ya tejimos el punto revés. Bueno, esta viene a ser la tercera hilera de la pretina. Entonces el número impar de las hileras siempre van a ser por el frente del tejido. Yo voy a tejer 14 hileras y regreso cuando ya las tenga listas, ya para empezar a tejer el cuerpo de nuestra blusa. Aquí ya estoy terminando esta hilera de la pretina de nuestra nueva blusa. Estoy tejiendo el punto elástico, un derecho y un revés. Y aquí termino con el punto revés, siempre apretando este último punto. Y aquí ya tengo las 14 hileras. Aquí tengo, pasando en la primera hilera, acá tengo 1, 2, 4, 6,
8, 10, 12 y 14. Las hileras pares son en el revés del tejido. Ahora voy a empezar con el punto de nuestra blusa. Vamos a empezar a tejer 4 hileras de puntos derechos. Empezamos. Miren, el punto derecho es el que hemos estado utilizando para hacer la pretina. El primer punto, ya saben, siempre lo pasamos a la aguja sin tejer. Y desde aquí empezamos a tejer el punto derecho. Envolvemos, traemos el hilo. Esta hilera va a ser de punto derecho. Y por el revés voy a tejer el punto revés. Así voy a continuar hasta terminar esta hilera. Ya estoy terminando la hilera, la primera hilera de puntos derechos. El último punto siempre apretamos, sacamos y aquí apretamos un poquito. Y volteamos el tejido. Aquí en el revés voy a tejer solo puntos reveses. ¿Cómo tejemos el primer punto en el revés? De derecha a izquierda y lo pasamos a la aguja. Y así vamos a tejer el punto revés. De derecha a izquierda, envolvemos y el nuevo hilo se queda en la aguja derecha y este sale. Entonces, toda esta hilera vamos a tejer de puntos revés. Voy a tejer 4 hileras. Esta es la segunda. Y luego voy a tejer el punto fantasía. Aquí estoy terminando ya la segunda hilera de nuestra blusa. Estoy tejiendo solo puntos revés. Y aquí les voy a mostrar cómo termino esta hilera. Miren. Tejemos el punto y siempre apretando hacia adelante. Volteamos el tejido y aquí nuevamente volvemos a tejer otra hilera con el punto derecho. El punto derecho de izquierda a derecha lo pasamos a la aguja y aquí empezamos nuevamente a tejer eso para empezar a tejer nuestro punto fantasía. Aquí estoy terminando ya esta cuarta hilera. Estoy por el revés tejiendo el punto revés. Y ahora voy a empezar con el punto fantasía. Volteamos aquí siempre, jalamos un poquito, apretamos para que el tejido en los bordes quede parejo. Miren, aquí ya tengo las cuatro hileras. Aquí podemos ver en el revés más fácil. 1, 2, 3 y 4. Este punto también se le conoce como punto jersey. Ahora, el punto fantasía lo he ido alternando cada 4 hileras del punto derecho o este punto jersey. He tejido 2 hileras del punto fantasía. Entonces, así es todo el tejido. Vamos a repetir y alternar los puntos. Miren, aquí voy a empezar con el punto fantasía. El primer punto siempre lo pasamos y desde el segundo voy a empezar. Vamos a hacer el punto derecho y vamos a envolver la aguja dos veces. Una y dos. Y tejemos esos dos hilos. Entonces es el punto derecho, pero envolvemos dos veces el hilo en la aguja. Una y dos. Ahora van a ver en la siguiente hilera cómo soltamos estos puntos. Nuevamente, envolvemos dos veces el hilo
y tejemos el punto derecho. Así voy a continuar en toda esta hilera. Aquí estoy terminando. Regreso para ya esta hilera con el punto fantasía. Miren, el último punto. Nuevamente envolvemos dos veces y lo tejemos. Aquí apretamos siempre un poquito. Volteamos el tejido. Ahora que estoy por el revés, voy a hacer lo mismo, pero con el punto revés. Entonces voy a envolver dos veces el hilo en la aguja y vamos a soltar también los puntos. El primer punto aquí lo vamos a pasar, nada más lo pasamos y soltamos. Y aquí empezamos a tejer el punto. Miren, aquí está el punto. Entramos de derecha a izquierda, envolvemos dos veces. Y aquí tejemos el punto revés y soltamos los dos hilos que hemos envuelto el punto o la aguja. Voy a repetir. Entramos por el punto revés de derecha a izquierda, envolvemos dos veces, tejemos el punto y soltamos los dos hilos. Entonces miren cómo va a quedar el punto fantasía. Entonces así vamos a repetir toda la hilera. Envolvemos dos veces, tejemos el punto revés y soltamos los dos hilos. Dos veces envolvemos y tejemos soltando los dos hilos. Ahora lo voy a hacer más rápido. Envolvemos dos veces y soltamos. Del punto fantasía con el punto revés, envuelvo dos veces la aguja, una y dos, y soltamos el punto. Aquí apretamos y ya terminamos, miren, la segunda hilera del punto fantasía. Aquí está en el derecho y en el revés. Ahora vuelvo a repetir las cuatro hileras del punto jersey o punto derecho. Ahora, el primer punto siempre lo pasamos soltando los hilos y aquí apretamos siempre un poquito, no mucho, no hay que fruncir mucho el tejido. Y aquí nuevamente encontramos el punto fantasía. Enganchamos, entramos de izquierda a derecha para tejer el punto derecho y tejemos los puntos derechos ya normales y soltamos el punto. Entonces tejemos el punto derecho soltando las lazadas, ¿no? Solo vuelvo a tejer las cuatro hileras que hemos hecho al comienzo del punto jersey y luego vamos alternando cuatro hileras del punto jersey y las dos hileras del punto fantasía. Así vas a tejer hasta tener el largo deseado de tu blusa. Entonces yo voy a avanzar mi tejido y regreso cuando ya tenga el largo de mi blusa. Aquí estoy terminando el último grupito del punto fantasía. Mi blusa tiene 8 grupitos del punto fantasía y siempre apretando. Veamos y miren, tengo desde aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Cuando he terminado aquí
el punto fantasía, voy a empezar a tejer ya el cuello. El cuello va a ser un cuello ojal. Para esto voy a utilizar el punto elástico, un derecho, un revés, que hemos utilizado al inicio de mi blusa. Tú debes tejer dos piezas iguales. No tenemos ni aumentos ni disminuciones en esta blusa. Bueno, entonces aquí voy a empezar a tejer el punto elástico. El primer punto, ya saben, siempre lo pasamos sin tejer. Ahora voy a tejer el punto revés. El punto revés es de derecha a izquierda y soltamos el punto fantasía. El hilo hacia atrás y tejemos el punto derecho. Soltamos, siempre vamos soltando nuestros puntos. Ahora el punto revés, el punto derecho. Y así alternamos el punto derecho y el punto revés. Quiero invitarlos a que se suscriban aquí en mi canal Marisita Colors en YouTube. Es totalmente gratis. Y también me encuentras en Facebook, Instagram, Twitter y Pinterest. Esta es la primera blusa que estoy tejiendo en dos agujas. Y en crochet ya tengo 5 blusas que las encuentras, solamente debes escribir blusas Marisita. Entonces voy a seguir tejiendo alternadamente un derecho y un revés. Y regreso terminando la sexta hilera del punto elástico. Y en la siguiente hilera voy a cerrar los puntos de mi blusa. Entonces es un punto derecho y terminamos con el punto revés. Siempre apretando un poquito, volteamos el tejido y voy a cerrar los puntos. El primer punto siempre lo pasamos y el siguiente punto, que vendría a ser el punto revés, lo voy a tejer como derecho. Envolvemos, traemos el hilo. Y ahora soltamos un poquito los hilos y este primero va a pasar sobre el segundo. El primero lo agarramos con la aguja izquierda. El segundo punto es el que va a quedar en la aguja. Entonces, nuevamente el siguiente punto lo tejemos como punto derecho y el primero pasa sobre el segundo. El primer punto pasa sobre el segundo. No hay que tejerlo muy apretado. Derecho así debes tejer dos piezas iguales con las aquí ya terminamos nuestra blusa. Aquí el último punto, tejemos el punto derecho. Y el primer punto pasa sobre el segundo. Y aquí voy a dejar unos centímetros, con mucho cuidado de perder este punto, lo agrandamos un poquito, el último punto. Y voy a dejar unos centímetros porque voy a coser frente a frente. Entonces este hilo que hemos cortado va a pasar dentro del punto. El último punto, con mucho cuidado, apretando siempre para que quede parejo nuestro tejido. Y ya terminamos una de las piezas de mi blusa. Les voy a dar las medidas de mi blusa. Miren, la pretina está midiendo aproximadamente 38 centímetros
pero recuerden que el punto elástico estira bastante. Yo he tejido una muestra pequeña y de allí calculé con el tamaño de cintura que quería para mi blusa. Esta blusa es una talla large o 40-42. Aquí está la pretina y aquí está el cuello. Vamos a ver cuántos centímetros tiene de largo la blusa. Tiene casi 39 centímetros de largo. La pretina de la blusa está midiendo aproximadamente 7 centímetros. Y la pretina de arriba del cuello mide, las 6 hileras miden aproximadamente 3 centímetros de largo. De largo está midiendo aproximadamente 50 centímetros. El cuello es un cuello ojal, podemos dejar desde 20 centímetros si quieres un cuello más pequeño, o podemos dejar 30 centímetros para que se forme el cuello caído. Aquí les voy a mostrar cómo he cosido, miren, esta es la pretina y aquí he cosido ya uniendo un lateral. Aquí he dejado 22 centímetros de la manga y aquí también he cerrado estos centímetros en el hombro. Lo mismo, igual debo hacer en el otro hombro y en el otro lateral. Miren cómo quedan las costuras, he unido los laterales y siempre que coincidan las hileras de del punto fantasía con las hileras del punto jersey. Ahora les voy a mostrar cómo coser nuestra blusa. En este hombro he unido casi 12 centímetros, entonces igual debo hacer en el otro hombro. Frente con frente. Este es el frente de mi trabajo y este es el frente de mi trabajo. Entonces aquí vamos a empezar a unir. Miren. Esquina con esquina, trato de agarrar dos hilos y con el hilo del frente ya empiezo a unir. Miren, aquí está el punto, agarro este punto derecho, tratamos de agarrar completamente el punto y de frente a frente voy a ir uniendo. Acá está el otro punto derecho y lo voy a unir sin fruncir nuestro tejido. Donde está el punto revés, pasamos, agarramos el punto revés y al frente también está el punto revés, entramos y vamos uniendo. Nuevamente debemos encontrar el punto derecho, acá encuentro el punto derecho. Acá en el cuello he tejido el punto elástico y aquí al frente encuentro también el punto derecho. Entonces así ya estamos uniendo nuestro cuello. Aquí encuentro el punto revés y al frente también está nuestro punto revés. Entonces entramos. Entonces así voy a continuar hasta tener los 12 centímetros que tengo en el otro hombro. Acá está desde el comienzo estos 12 centímetros, entonces es aquí aproximadamente. Puedes poner un imperdible, un ganchito, para que sepas hasta dónde voy a dejar la abertura, ¿no? Aquí estoy llegando ya a la marquita de los 12 centímetros. Entonces saco la marquita. Y voy a terminar de cerrar. Tratamos siempre de abrir el punto para poder agarrar bien el punto. Entonces aquí pasar ya el hilo voy a cerrar. Para la parte del revés de la blusa
esta es la costura, miren qué bonito queda con un remallado. Y acá ya voy a perder el hilo. Luego voy a coser el lateral de la blusa. Entonces acá sí voy a tratar de asegurar el cuello, de que no se vaya a abrir el hombro, ¿no? Aquí ya podemos ir pasando frente a frente con la aguja. Y aquí podemos ya ir perdiendo nuestro hilo. Como esto es una cinta, entonces hay que tratar de entrar por los puntos, dentro de los puntos, ¿no? Tratando de abrir los puntos. Aquí puedo hacer una lazada, ¿qué quiere decir una lazada? Formo aquí este lacito y entramos con la aguja. Eso para mí es una lazada. Entonces aquí trato de abrir los puntos y trato de ir pasando ya para perder bien nuestro hilo sin fruncir el tejido. Así ya vas a ir cosiendo tu hilo por toda nuestra blusa, ¿no? Aquí ya puedo cortar mi hilo cuando esté súper seguro. Entonces esta es la parte del revés de nuestro hombro y este es el frente. Aquí en el lateral he dejado de abertura 22 centímetros. Puedes dejar 20, 18 centímetros. Siempre trata de comparar con alguna blusa que tengas en casa. Aquí está la costura. También puedo comparar así la costura. Miren, acá está el punto fantasía. Hasta aquí he hecho la costura de mi lateral. 1, 2, 3, 4. En el cuarto grupo. Entonces vamos a unir así. Frente con frente. Derecho con derecho. Ahora voy a tratar de ubicar la esquina, miren, aquí tratamos de ubicar la esquina siempre tratando de agarrar dos hilos. Entonces aquí puedo entrar con el nuevo hilo y este hilo sí voy a dejar un poquito porque este hilo lo voy a perder luego por el revés de nuestro tejido. Entonces aquí puedo hacer una lazada para asegurar este nuevo hilo. Muy sencillita realmente de tejer y de coser nuestra blusa. Una esquina al frente, miren, tratamos de agarrar siempre dos hilos y vamos a ir uniendo poco a poco. Voy a tratar aquí de ir abriendo el tejido, miren, y vamos a tratar de ir agarrando estos hilos como escaleritas que son, o hilos horizontales. Tratamos de buscar aquí en cuál línea podemos seguir. Entonces podemos entrar aquí y voy a ir agarrando estos hilos y vamos uniendo frente a frente, apretando un poquito, no tan fuerte tus hilos. Y aquí trato nuevamente de buscar los otros hilos frente a frente, los hilos horizontales, ¿no? Entonces acá miren, encontramos. Y así vamos a coser en todo este lateral. Frente a frente. Siempre deben darse cuenta, eso sí, de que la pretina coincida con la costura, ¿no? Porque recuerden que los tejidos a la hora que estamos cosiendo se mueven un poquito. Que es el punto jersey, ya terminamos aquí la pretina y aquí también tratamos de abrir los puntos y entramos frente a frente. Acá también tratamos de entrar y debemos ver que coincidan las hileras,
en lo posible, ¿no? Hay que tratar de que coincida. Aquí frente y acá nuevamente al frente, tratando siempre de abrir nuestro tejido. Y miren qué bonito ya está quedando. Les quiero mostrar aquí con el punto fantasía cómo cosí. Así que voy a llegar a ese lado para que ustedes puedan ver. Aquí también trato de abrir este punto. Aquí al frente. Y acá está el punto fantasía. Y como es largo, entonces trato de ubicar donde está la siguiente unión del punto. Entonces voy hasta aquí y sin fruncir, no hay que jalarlo, sin fruncir busco el punto fantasía de al frente. Miren, acá está. Entonces también entramos y no hay que fruncir en este lado, hay que dejar un poquito de espacio del hilo. Aquí ya viene otro punto, pero ya más chiquito. Y aquí al frente también lo buscamos. Aquí frente a frente. Y a la hora que pasamos, siempre hay que tratar de darle su espacio a los puntos, ¿no? Entonces aquí ya me dirijo, empiezo a buscar el punto en horizontal. Hay que tratar siempre de que el punto fantasía coincida en los laterales. Y así ya vas a ir cosiendo hasta la marquita de los 22 centímetros. Llegué a la marquita, voy a sacarla. Entonces miren, acá está el punto fantasía y aquí al frente también. Entonces debo tratar de que coincidan los lados. Entonces aquí trato de ver, entro aquí en el punto y aquí trato de abrir donde termina el punto fantasía y aquí para unir las dos. Entonces ya unimos, miren, las hileras del punto fantasía. Entonces aquí ya voy a pasar el hilo para el revés. Vamos a pasarlo con mucho cuidado sin fruncir tu hilo. Vamos a voltear la blusa. Entonces volteamos la blusa y ya. Y miren aquí la costura como queda como un remallado. Ya por el revés pasamos el hilo ya para asegurar. Voy a hacerle la lazada y trato de ir perdiendo mis hilos dentro de la costura, ¿no? Sin fruncir puedo ir pasando y tejiendo también y cosiendo con la lazada, que esté más seguro tu tejido. Entonces aquí ya puedo cortar, después de hacer esa lazada lo cortamos y miren cómo queda nuestra costura, queda muy bonita. Y ya tengo lista a mi nueva bella blusa en dos agujas. Es muy rápida y fácil de tejer para todas las edades. La puedes hacer más larga, la puedes hacer más corta, como prefieras. Quiero agradecer a Hilos Katia por enviarme este precioso hilo Tahiti Spark. He utilizado aproximadamente 300 gramos. No te olvides de suscribirte aquí en mi canal Marisita Colors en YouTube, es totalmente gratis. También me encuentras en Facebook, Instagram, Twitter y Pinterest. Y si te gustó este tutorial, lo puedes compartir y darle un like. Muchas gracias y nos vemos hasta la próxima. ¡Chao, chao!